Bienvenidos al programa de la Patagonia Sur Sur. Hoy vinimos a la Patagonia Argentina, al sur del continente americano. Estamos muy cerquita de Río Gallegos, entre Río Gallegos y el Calafate. Vamos a conocer Estancia Laguna Colorada. Esta estancia siempre estuvo trabajando en el mejoramiento ovino. Siempre estuvo cruzando razas ovinas para mejorar, para producir, para ser más eficiente. Esto es muy común de esta estancia. Pero hoy vamos a escuchar la historia de la familia, algo muy importante, las próximas generaciones, eso que se está perdiendo y que se ve cotidianamente cuando uno recorre los campos. En este caso, la generación que viene tiene mucho potencial, viene trabajando con el ovino y tenemos una sorpresa con esa generación de jóvenes en el campo. Pero estamos acá porque nos llamó mucho la atención un trabajo que están realizando en este año. Es la incorporación de una nueva raza a esta estancia, pero que no se ve en la Patagonia Argentina. Ahora se va a empezar a estudiar, se va a empezar a evaluar con datos. Eso es muy importante. Aquí comenzamos desde Laguna Colorada, en la zona de Río Gallegos, viendo la incorporación de la raza Dorper. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Campera, nutrición animal en todas las especies. www.racionescampera.com.uy. Pando, Canelones, Uruguay. Área rural y urbana. Experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Un gusto tenerte por acá. ¿Qué es Laguna Colorada? Bueno, es una empresa familiar que nos dedicamos a la cría de ovinos y vacunos. Yo estoy administrando acá desde el año 1982, que me hice cargo de la estancia. Y estos últimos años tengo mis dos hijos, Steven y Brian, que me están ayudando. Bueno, y mi señora Liliana igual, que nos da una mano siempre. Mis abuelos, por parte de mi padre, nació en las Malvinas. Y de ahí se fueron a Punta Arenas a vivir. Y mi padre nació en Punta Arenas y a los 17 años se vino acá a vivir a Argentina. Y empezó a trabajar de cadete en el campo, en Monte León, después en Coyhaique. Y estuvo un tiempo administrando Carlota también. Y se casó, bueno, con mi madre, que era Garrard, que los padres de ella vinieron de Inglaterra. Y él estaba en la oficina Gali cuando falleció mi abuelo, yo no lo conocí. Mi padre se dedicó a la parte de la oficina. Y mi padre llega porque se casó con mi madre, que es la que recibió la herencia, la parte que tenía ella de Laguna Colorada. ¿Eso de qué año estamos hablando? Y eso estamos hablando del año 1954, es el 1955, por ahí sí. Vos me contabas que en el campo están enterrados tus abuelos, tus padres. Así. Un tío mío y mi hermano, sí, sí. Y en estancias antiguas, sí, es normal, hay muchas estancias antiguas que tienen su cementerio. Tenés acá Quilicaique Norte, tenés Cabo Buen Tiempo, hay varias estancias que tienen, Moyaique Grande también, muchas estancias que tienen cementerio, sí. O sea, yo nací acá en Gallego y me crié toda la vida en el campo, o sea, me dediqué un poco en los años 78, un poco al tema del cruce del estrecho Magallanes, que fue mi primer trabajo por el idioma que tengo, fui de intérprete ahí en el cruce del estrecho Magallanes. Y después en el año 81-82, cuando vino Shell en la época del petróleo, estuve trabajando también la parte petrolera. Y bueno, con el tema de la guerra de las Malvinas se tuvo que ir la empresa esa y bueno, y me vine a dedicar al campo. Que siempre me gustó el campo de chico, ¿no? Bueno, cuando yo me hice cargo, había una sola raza de hacienda acá, que era un Corriedel grueso en ese momento, de 30 micrones. Con cara tapada, ¿no? Que en esa época hay que tener en cuenta que
que la lana no se pagaba ni por micronaje, ni por rin, ni nada de eso. Hoy en día, recién hace ahora unos 15 años atrás, o menos 20, que realmente se están pagando las lanas de acuerdo a la finura y al rinde, ¿no? Entonces, por eso, mucha gente no da mucha importancia a eso. Y yo me dediqué a seleccionar el cordel desde el año 1985, empezando a tomar mediciones objetivas, midiendo el peso de vellón, peso corporal, diámetro de fibra, y en base a ese, y introducimos también un grado de cobertura de cara del 1 al 6, entonces eso se aplicaba en el índice y tratamos de buscar las ovejas más productivas con cara descubierta. Y es más, hoy en día ya hace 6, 7 años que no se esquila ojos acá, tanto en el cordel como en el duni merino, en lo que tenemos, ¿no? Y empezamos a bajar la finura en los años 2000, por ahí, aplicando también los índices, ¿no es cierto?, para afinar. Y hoy estamos cortando una lana de 22,1 micrones en el cordel en promedio, y en merino cortamos 19 moneditas en el promedio. Merino vendría a ser un merino duni, que tenemos nosotros también, somos cabaña de merino duni. Yo llamo cabaña, pero todo criado a campo, no es que nosotros nos dedicamos a criar bajo galpón, porque yo pienso que la hacienda acá vive en el campo, entonces tenés que tener un animal que se adapte a las condiciones climáticas, a los pastos que tenemos acá. No es lo mismo tener un animal estabulado, que no tiene que caminar para buscar la comida ni el agua, entonces hay que criar un animal que se adapte al campo, ¿no? Y para eso tenemos, bueno, diferentes herramientas. Podemos hacer cruzamiento para hacer carne, para hacer lana fina, un montón de cosas que se puede hacer con el vino. En el próximo bloque vamos a seguir charlando y viendo cómo es el trabajo en esta estancia, Estancia Laguna Colorada, en la zona de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Hasta el próximo bloque.